hello! Y es Navidad. ¿Qué tal? ¿Les gustan mis aretitos? ¿Sí vieron? Pero para... Dejemos a la gente de la audiencia porque ya esto es un show en vivo. No perdamos la costumbre de sentirnos en casa, sí. Ahí está, para quien me dijo que cuando me puse la gorra hacia atrás. Para ti, gran Toto, lo que soy. A ver, permítame tantito. Ya oyeron que hay visita aquí, pero ahí les va. ¿Gusta usted luces de entrada? Pero por supuesto, comadre. Ok, escuchen. ¿Y este iPod qué? Perdón, esto es un show en vivo. Dificultad técnica. ¡Sobres! ¿Qué pasó, comadre? ¡Las luces! ¡Oh, chingada! Bueno, ahí está. Tumba, dígame. No, está muy pinche complicado, comadre. Ya, comadre. ¿Qué pasó, comadre? Permítame tantito, déjale bajo aquí el ambiente del estudio. ¿Esto es tuyo? Sí. ¡Salud! ¡Feliz Navidad, comadre! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo he estado? Véame. ¡Qué hinchada estás! ¡Gracias! Hasta para ese hombre. ¡Me está diciendo gorda! No, gorda no, hinchada. Swole. Esponjator. Ya. Ya no estoy triste. ¡Qué bueno! ¡Ya no! ¡Bravo! Sí, ya lo mandé matar. ¡A quien me hizo daño! ¡Ya estoy bien feliz! Sí, hay que mandarlo matar. No, lo enterré. La gente mala en este bien mundo. Bien muerto está. Se vuelven difuntos y lo enterré boca abajo. Por si se quiere salir, que le siga dando hasta China. Exactamente. ¿Irá? Habló sin moverlo. Ya me río y se me marcan estas líneas. Sí. Mi mamá me dijo. Ya está bien viejita, mira. Toda arrugada. Ah. Sí, no. Mira, estábamos así riéndonos. Ahorita viene el invitado. Sí, nos da tiempo. Mira, si me diera un jaloncito aquí. Perfecta, como RuPaul, así. Jamás. Miren, nada de maquillaje. Ella no se mueve. Nada de maquillaje. Me están saliendo espinillas porque... ¡Espinillas! A la gente joven no salen espinillas. No hable así. Estábamos representando a los amigos. No, no me estoy burlando. Es un acento muy bonito. De los uruguayos. Ah, de los uruguayos y los argentinos. Mira, ¿eso qué piensa de ellos? Qué sabor. Qué sabroso. Sí. Qué rico. Nomás al escuchar el acento se me antoja un alfajor. Un alfajor. ¡Saludos hasta Argentina! Un alfajajá. ¡Ah! Ese es usted. ¡Salud! ¡Salud, comadre! Cruzadas, comadre, cruzadas. Pérese. ¡Mala suerte! Oye, me dejé sin orgasmos por 7 años. Y el invitado de hacer... ¡Véanme los cocos! Pinche comadre, salud. Me voy a ahogar. A ver, vamos a presentar al otro... ¿Invitator? ¡Ay, qué! Las arrimadas apestan a los 3 días. Tengo la canción adecuada para esta personita. A ver, déjenme muevo por acá. No, no, sí cabe, todavía no. Vengan acá. Él va a entrar por el medio, porque esto es como un opening. Yo voy a decir a qué horas, ¿ok? Luces, cámara. ¿Listos? Y con ustedes, niños y niñas de todas las edades. ¡Órale, pollo! ¡Ay, qué buena! ¿Qué tal? ¡Ey, buena! Nos dejó ahora sí de... para cambiarnos de lugar. Eso. ¡Pum! Nada más. ¿Te gusta tu canción de presentación? Me encantó. Va adelante, Miguel. Va con mi infancia. ¿Por qué? Deme mi vida. Ya. También pollo. Ya hay mucha pinche gente en este estudio. Permiso. Escuché que había difunto y traje vela. Eso es no mucho. No es mucho. Es bien golosa el pollo. No se vaya a sentar. Cuidado. Pollo, le estás rindiendo tributo a tu cabello. Ahora sí. Con tu cabello, a tu nombre. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Ay, ya se... No saco las ideas. Es Navidad. ¿Cómo es su canal? ¡Ay, Dios! Decide. Pues sí. ¿Quién es su mundo aparte? Ya váyase de aquí. Bye. Ay, no. No los puedo abandonar. Vamos a hacer un juego, porque es Navidad. Y para entretener a la gente, vamos a hacer... Se nos ocurrió. ¿A quién se le ocurrió? No sé. ¿A usted? Uh-huh. A su conciencia. Sí, hablo como Cantinflas. Nomás digo todas las cosas y no digo nada. En fin. Por eso voy a hacer mi canal de preguntas, porque yo todo lo sé. Y si no lo sé, lo invento. No, si no sabe, recurre a mí. Lo del maquillaje, la neta, sí. Ah, porque, todo, por, todo. Porque usted es bien. Me habla por teléfono. Ya, eso, bueno. Ese es otro tema, dice la nana Goya. Hasta aquí.
Va. Oye, puedes hablar, ¿ok? Claro que sí. No andes de bonita, no eres Edecán. Eres parte del elenco. Y ahí les va. El juego es. Se me ocurrió. La está bien peda, ¿verdad? ¡No! ¡Jamás! ¡Jamás! De ¡yo siempre lo largo con Linda Rubio! No, que muy healthy. Mire qué hinchada está, comadre. Deje paz. Me pellizcaron. Me voy a enamorar. Jamás, comadre. Sí, yo no soy lesbiana. Y estamos tomando, todo esto es peligroso ahorita. La Navidad es peligrosa. Mucho que se diga. Me ocurrió. Exacto, vamos a sacar todo. Se me ocurrió. Siempre lo deja todo. ¿Por qué no deja hablar? ¿Ya vio? A ver, ¿qué se siente? Perra. Para eso, perra de ocho chichis. Ya diga pues. Vamos a hacer un juego de... ¿Tú qué opinas? Cállate, pollo, ya no hay tiempo. Tuviste tu tiempo de hablar. Ahí les va, no les hagan caso. 5 minutos, vamos a sacar un papelito o vamos a ver qué onda, cómo le hacemos, pero el chiste está en que 5 minutos nos va a dejar a cada uno para que usted arregle o al pollo o a mí, o el pollo a usted o a mí. El pollo nunca maquillado. Dios de mi vida. Para quedar bellísima. Y así sucede sucesivamente y vamos a hacer un jueguito porque... Al fin y al cabo, este es un canal de Transformator. Sí. No, ay, transformen en un Lamborghini. Eso. No, y qué aburrido que, bueno, hay mucha gente hablando pendejadas en YouTube. ¿Qué está viendo fuera de mi canal? La voy a borrar. No me hables tan fuerte. Va a salir un cuadro de aquí hacia allá, negro, a partir desde right now. No me hable tan fuerte que me das sueño. Les cuento. Una nalgota es bien ¿qué padre. ¿Qué nalgas tienen? ¡Qué envidia! Pollo. Pero lo único que tienes. Ya sé. La cara no. Ni mente, está aquí. Ni cerebro. Nosotros la belleza, la inteligencia, enamora. La buena educación. Pero unas nalgas, mi amiga. Que si les contan, ay, pollo. Estudiando para dejar. Toma, yo me enamoro de estas dos. Qué rona. Ok, las rifas, ¿no ves que las ponen en un vasito y eso? Sí. Estas son preguntas, no son rifas. Ah, está bien. Lo que vamos a hacer. Deje, no, las voy a revolver. No, dame. Ok, pero espérense, la tenemos que hacer una versión más gays. Y más creativa, porque nosotros tenemos mente, comadre. Usted no, mente. Yo sí. Creatividad. Okay. Y las va a aventar así y vamos a escoger cada quien un papelito. Ok. A ver, ahí va. Una, dos. Arre. ¡Ah! ¡Ay, cacha de alegría! ¡Espérense! ¿Qué? ¿Cada quien va a ganar uno? Bueno, pues. Órale. ¿A quién? No voy a arreglar. ¿A usted? ¡Ay! Me vas a quedar divina, amiga. Ahorita venimos, vamos a ir a desquitarnos para ir a agarrar el vestuario y nos vamos a arreglar a ver cómo quedó cada quien. Y así quedó el pollo, Martina in the house. Pollo, ¿a quién te tocó arreglar a ti? A mí me tocó arreglar a mi compañera. Pásale la palabra. La comadre. Sí, sí. Que brinque. Ay, amiga. Un baile irlandés. Miren nada más. Qué horror. Belleza. Qué belleza. Poquito es sutil. Light. Maquillaje de día. Maquillaje de día. ¿Cómo la quieres? Preguntó. De domingo. Un maquillaje de ama de casa. A él o aquí. Y a mí me... Ah, ¡qué orgullo! Finalmente cayó en mis manos y en mi brocha mi amadísima comadre. ¡Véngase para acá! ¡Véngase para acá! ¡Ella! ¡Qué flecazo! ¡No mal! Se pasa. Yo pensé que era alergia, pero estoy llorando de verdad. La razón por la cual le pegué la pestaña choca es porque hay un video donde ella permitió que yo... Todo el pinche video tengo la pestaña así. Entonces le dije, ándele cabrona. ¡Pum! Para que veas cómo se siente. Pero yo soy tan positivo que mire, cuando hago amistad, así, de este lado los voy a ver. ¡Oh, qué tal! ¿Me hacen algo mal? ¿Qué? Usted parece de esas tías que llegan bien guapas y les falta el motivo. Yo acabo de llegar de los United. Y acá pareces una niña de esas popis con los calcetines de periquita con holanes sí. Allá. ¿Qué tal? Y de la barba, nomás se atora ahí. No, aguas, ahí les va la danza de la lluvia. ¿Quién es? De esta cabaretera. Oh, sí. Así. Aventera.
Eso. Vienen las meras meras. Las preguntas de Navidad. Las preguntas. Las preguntas. Sale. Perisa, las primeras. Un, dos, tres. Ándale. Ah. Saca una y Lela. 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 Platillo postre favorito de Navidad. Ah. Tamales. Écheme los tamales. Nada más. De rajas, por favor. Es nada más. Sigue, comadre. Ah, usted es invitada. Usted, yo sé que se preocupa por mi look. Ya, quiero bien Victoria. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que te han dado? Este... Ya, comadre, tampoco. Déjame pensar. Mire. Trataré el otro ojo. No, no grites. Déjame le muevo la pestaña, comadre. Este, un regalo que me hizo mi amigo Lestens. Este, bien, bien lindo, me regaló un libro de poesía. Oh. ¿Ese fue el mejor? Ternurita. Sí. ¿Qué le habrán regalado antes? Más triste. ¿Verdad? Nadie lo quiere. Nadie sabe, nadie supo. ¿Cómo te imaginas tu Navidad en tu propio hogar en un futuro? Ay, ay, no, el mío es como que se entraron así a... Pues madre. ¿Qué te pasa? Mundo mágico de Disney conmigo. Sí, lleno, 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 así desde que entras, el barandal bien adornado. Gracias, gracias. No te puedes esperar a los comerciales a arreglar. No, te deja... Sí, muchas luces. Yo sí, los árboles, tengo una idea. Estoy alegre ahorita. Los árboles, los quiero arreglar. Quiero tener hasta la música sincronizada con las de afuera y eso. Pero es un gastadero de luz. Bien exagerado. Bien, ajá. Es Leo usted. Ah, Simón. Es lo que... La peor Navidad. Jerry. Yo no he tenido una peor Navidad. Sí, todos hemos tenido una. Todos hemos tenido una. La que no has... No te ya quedó. Sé, ya sé. Mentirosa. ¿Cuál? Ya sé. No sé si fue peor o dolorosa. Están ahí. Pero estábamos quebrando la piñata. Pero yo quería juntar un dulce y me pegaron en mi cabecita. ¿Con el palo? Sí. Y desde entonces te acostumbraste. Y era palo de rancho. Sí. Pero agarré el dulce. Bueno. La dejaron tonta, pero... Y desde entonces le encantan los palos. Muy bien. Sin comentarios, por favor, la que sigue. La que sigue. ¿Cuál ha sido el mejor regalo de Navidad? Que la chingada, que mi libro de poesía, ya les dije. ¿Cuál es el regalo más deseado por ti? Oh. Que hasta la fecha... ¿Tú le escribiste ese? Ajá. Oh my God. ¿Saben qué? No se rían. Perras. Acción. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Cámara y volvemos. Como paloma. No. Mi regalo más deseado es un látigo. Ande, pues. Pero un látigo de veras, de los de Texas, de... Como el de Indiana Jones, ¿así? Este. Ay, está padre. Ay, me encantaría. ¿Me lo regalan? ¿Por qué? ¿Puedo preguntar por qué quieres uno? Por Gatúbela. ¿Para qué preguntaba? Ay, cállese. ¿Qué disfrutas más Navidad de niño o de adulto? De niño. De niño. Oh, Dios. De niño. Todo, no te preocupas de no nada. No tenía que comprar regalos. No te preocupas de nada. No, y todo es más mágico. Tú eres pura alegría. No, no. Tú no ves costos. Tú no ves... Sí, sí. La disfruto mucho todavía, pero de niño la disfrutaba más. ¿Cuáles son las tradiciones de Navidad? De tu familia, pues. Muy importante la cena de Navidad. Obvio, gordo. Obvio. Pero algo que sea tradicional de tu familia. Que esto siempre hacemos mi familia. Específicamente. ¿O qué hacían? Pues nos reunimos y abrimos todos, regalitos. Todos. Y... Algo específico. Que sea tuyo, que digas. Pues el chisme. O sea, se quedan ahí platicando. Entonces, sí, toda ya, la noche hasta que amanezca. Ya, pollo. Y yo siempre canto. La que sigue. Apenas venía. ¿Qué cantas? Ah, pues... Villancicos. Ya no sé, después de tantas... Ana Gabriel. Cosas que uno se mete. Así lo dejamos. Tus mejores recuerdos de Navidad. Tiempo en familia, mis recuerdos. Recuerdos, una Navidad con mis abuelitos muy bonita. Y los extraño mucho porque ya no están con nosotros. Y pues esos. ¿En el pueblo? ¿En el pueblo? ¿Qué tal? ¿En Veracruz? Ah, ok. Pero tú no eres de pueblo, ¿verdad? No, yo soy la ciudad. Pero... ¿Algún juguete que siempre quisiste de niño y todavía no lo tienes? Ah, qué tristeza. ¿Un vibrador? ¡Juguete, niño! ¡Es un juguete! Y alegra.
Los carritos. Donde te subías y eran eléctricos de batería y empieza. Nunca me llegó. El niñito Dios no me lo trajo. ¿Por qué? Yo no sé. Y ahora que veo a los niños ahí en el carrito y. Ay, yo así como. Hágale otra vez. No, ya le hice. El correcaminos, la fecha. No, madre. ¿Qué pasa? No, esta peluca es el movimiento. Está. ¿Qué? Un temblor. ¿A dónde? ¿Qué desmadre le puse? Permítame. Pamela, ¿cuál producción? Gracias, producción. Volvemos. Dale, pues. El acento español. No te burles porque voy a traerte a Israel. Ay, bienvenido. Que te parta tu madre. ¿Cuáles son los peores regalos para regalar? Si eres niño, ropa, pero calcetines y calzones. Eso no es para un niño, eso es el favor a la mamá. Calcetines y calzones, no manchen. Niño, no. Ay, juguetes, por favor. Claro, los niños se les regala juguetes, sí o sí. ¿Quieren regalarle ropa? Dénsela a los papás. Eso, un niño no quiere ropa, ni hasta los 15 años quieres videojuegos y eso. Si son de los que regalan calcetines y calzones, es a un adulto y se emocionan. Pero a un niño no. No lo hagas. No. No lo voy a aceptar. Yo no lo voy a aceptar. Es inaudito. Espérese. No lo acepto. Producción. Ok. No se emocione, no se exalte. No lo tolero. Ahí está el dedito. No lo tolero. Niña periquita. Y aquí hay que no va a leer irlandés. ¿Qué me viene? La mejor Navidad. Ah, cuando era niño me pedí. ¿Se acuerdan de los Transformers? Sí. Yo me encantaban los Transformers y pedí los Transformers y me trajo el Santa Claus los Transformers. Yo estaba en la gloria. Es lo que más me acuerdo. Tengo un recuerdo muy, muy fuerte. Pues. Sí. Te trajo ponies. ¿Cuál Transformers? No, Transformers. Yo vi en Butch. En su casa, el niño Dios o Santa Claus. Los Reyes Magos. Ni uno ni el otro. Pero no acaba de decir usted que Santa Claus. Bueno, Santa Claus y después los Reyes Magos. Ya. Ok. Conmigo. Los dos. No, conmigo nomás. El niñito Dios. Yo que soy muy católica. Claro. Claro. Película navideña favorita. Mi pobre angelito. Pues, efectivamente. Efectivamente. En efecto. En efecto. Ya queda una para cada quien. Se van a acabar. Órale, ya, rápido. ¿Y tú qué opinas de la Navidad? Ay, qué estrés. Ya con eso tú. Basta. ¿Alguna vez estuviste en una pastorela? ¡Sí! Me acuerdo que fui. Yo fui José. No, fui José. Mi abuela me cosió un traje de José. Yo era y me pintó la barba y todo. Que estoy hablando, chingadera. Yo era un fabuloso José, pero yo siempre quise ser María. ¿De verdad? ¿Cómo la ven? Sí, me da una envidia la puta esta que fue. ¡Hija de su madre! Con el velo largo, azul y precioso. Y yo. ¿No? Serio como José. No, pero sí, estuve en la comadre. Yo iba a salir de uno. ¿Sí? Del borrego que carga el pastor. Pues. Porque estaba chiquito. Bien chiquito. Navidad con nieve. ¿Con qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Salud. Con raspado. Salud. Amarre. Merry Christmas. Ay, la mirada. Dios. Navidad con nieve. ¿Y frío o calor? Con nieve, de verdad. A pesar de que soy de allá de Guadalajara, con nieve. Se siente así como Navidad, como las películas. Como de postcard. Como las películas, ¿sí? Sí. Yo también. Bonito. Me choca la nieve, la odio. Es peligrosa para manejar. Y para manejar es lo peor. Pero es muy mágica. Pero se ve hermosa. Sí. Y estás en tu casa y el día de Navidad que cae nieve, padre. La debo de arreglar más seguido o así va a tener un pegue impresionante. Pero hay que llevarla a todo. ¿Cómo está hermosa? No, ahora ya entiendo por qué le dicen a la comadre que no se arregle. Ya entiendo por qué. He aquí su talento. Ahí está. Ahí está. Ahí joder a la Alejandra de Guzmán de lado. De, no, de Maribel Guardia. No. Así. La frente, un poquito de frente. Un poquito de frente. Eso, no tanta, no tanta, no mames. Ahí está. Maribel Guardia, producción.
Es tu doble. Algo que quieren decir, feliz Navidad. Ay, Merry Christmas. Y toda la Navidad. Año nuevo. Yo, para mí, no hay mejor Navidad que pasarla con familia. Y yo la Navidad siempre me la paso con familia, igual que Año Nuevo. También. Yo me despido. Espero les haya divertido este video, sí, igual que a nosotros. Ay, sí. Uh-huh. Muy divertido. Díganse algo bonito. Acá la una, lo escuché rodillas de cacahuate, ¿no? Esta es la Martina la trailera, alias la rodillas de cacahuate. Para que vean que no le tengo miedo. A usted no le tiene miedo a nada. Y al demonio. Y para que somos amigos. Sáquenos con una canción, comadre. Mujeres no, iré nomás, que ojo triste. Se pasó de verdad hacerme el ojo así, de verdad. No lo tenía tan fuerte. Ahora se me hace lindo pan y vino. Así. Así. Sabe. Yo puedo voltear. Flores. Oiga, el tren. Ahí viene el tren. ¿Dónde? Lo busqué. La danza de la lluvia. Sobre. Pelazo, cuerpazo, rostro y actitud. Sale, mole, tamales, ponche, riuelos, quemados. Enchúlame, las gorditas. ¡Uy!